Muy buenos días, amigas. Qué bendición que nos permitan ingresar de nuevo a todos sus hogares. Como le dijo doña Mabren, hoy vamos a hacer el compañerito de la mini. Es el Mickey. Vamos a explicarles detalle a detalle cómo podemos realizar el cuerpito. Primeramente vamos a tener, siempre vamos a usar las esferas, que es lo principal en estos muñequitos. Vamos a usar una esfera número 2, a la cual ya le hemos rebanado un pedacito acá y le hemos pasado una lijita de agua para que nos quede mejor terminadito. Este va a ser el calzoncito del mini, siempre lo va a llevar, aunque lleven sus pantaloncitos. Eso es esencial para que ustedes no se les vaya a resbalar. Vamos a hacerlo de esta manera. Acá yo voy a estirar con mis dedos de esta forma, primero el lado de acá, luego el centro y luego la partecita de atrás. ¿Con qué idea hago esto? Para que me quede mejor, me quede más adhesivo a mi esfera. Me vengo a la parte planita que tengo acá y voy a hacer esto. Voy a ponerlo acá en la orillita, ¿ven? Vamos a centrarlo ahí y voy a tomarlo. Pongo acá un poquito de silicón y vengo y lo presiono a este ladito de acá. El otro totalmente lo vamos a hacer igual. Ponemos poquito de silicón y tallamos acá. Ahora, la parte importante aquí sería que ustedes agarren y hagan esto hacia atrás. Una vez que yo tengo esto hacia atrás, necesito que me queden estos dos orificios para que después vayamos a montar lo que son las piernitas. Sostenemos en el centro. Venimos y ponemos nuevamente silicón y procedemos a pegarlo acá. Ténganlo ahí un poquito presionado para que no se les vaya a despegar. Y al otro ladito vamos a hacer exactamente lo mismo. Quiero que se fijen ahí que nos quedan los orificios completamente abiertitos para poder luego ponerle las piernitas a nuestro Mickey. Una vez que yo ya tengo listo el calzoncito, vamos a ponerlo por acá, voy a hacer lo que va a ser el cuerpito. En el caso del Mickey nada más vamos a usar la parte negra. En otras muñequitas anteriormente habíamos usado otro color. Entonces vamos a poner silicón de esta manera y vamos a montar esta hacia acá. Ahí presionan para que les quede bien unido. Pasamos la yema de los dedos para que el silicón resbale y no les quede grumoso. Una vez que tengo listo ya mi cuadrito del cuerpo, que sería este, me vengo con la piecita anterior. En el caso del el Mickey, vamos a usar como si fuera la pancita. Ya no vamos a usar esto hacia adelante como en las anteriores muñequitas. Entonces yo voy a venir y voy a introducir el cuerpito en esta forma. Quiero que lo observen acá, que me queden acá los orificios que ya tenía abiertos para que me quede mucho más fácil colocarlo. Una vez que yo la tengo aquí colocadito, para que esto no se me vaya a resbalar, pongo otro poquito de silicón y lo traigo encima. ¿De acuerdo? Ahí. Volteamos y ponemos también en el lado de atrás. Ahí tendríamos lo que va a ser el cuerpito y el calzoncito. Por acá les traje también, para ir adelantándolo, lo que va a ser el pantaloncito. El pantaloncito, vean que es muy sencillo. Simplemente ustedes van a cortar un cuadrado, puede ser de 11 por 11, y le dan el largo, más o menos tiene un largo de unos 10, 12 centímetros, por ahí vamos. Y luego van a hacer como una especie de una media lunita acá y luego la forma de acá del tirito. Entonces yo voy a venir y voy a poner silicón para armar primero el tiro del muñequito. Mientras pego acá esto, las queremos invitar a los cursos que estamos dando en la sede de Mujeres del 2000. Pueden llamar y ahí con mucho gusto les van a dar toda la información. O si ustedes quieren también podemos ir hasta las comunidades de ustedes, forman un grupito y nosotros con mucho gusto podemos desplazarnos hasta esos lugares. Una vez que ya tengo esto acá, trato de que me quede bien pegado, ¿verdad? Bien unido los dos tiritos. Tienen que esperar ahí un poquitito que seque.
un poquitito que esto vaya a secar. Luego vengo y voy a abrir de esta manera. Quiero que lo vean acá. Como yo abro y voy a colocar silicón en esta partecita para que este pantaloncito ya me quede armado. En eso sí tengan un poquito más de paciencia, porque en esto el silicón cuesta un poquito que seque. Entonces, para poderlo voltear, tenemos que tenerlo bien, bien seco ese silicón. Vamos a poner en la otra piernita igual. Y lo vamos a dejar. Siempre pasen las yemitas de los dedos. No les dé miedo de pasar las yemitas de los dedos para que el silicón no le quede grumoso, como les dije anteriormente. Voy a dejar por acá lo que va a ser el pantaloncito. Yo acá les traje lo que son los bracitos y los guantes. Entonces, voy a poner un poquito de silicón y voy a poner el guantecito blanco. Acuérdense que en anteriores programas yo les dije que siempre el dedito va a venir hacia adentro del muñequito. Que tengamos cuidado en esto. Vamos a pegar el otro para que vean cómo nos va a quedar. Ponemos silicón y procuremos que siempre nos queden hacia adentro. Cuando yo tengo ya pegadito esto, entonces nada más voy a venir y los voy a poner en el lado del cuerpito. Bueno, amigas, esperando que la idea de hoy les haya gustado. Estamos para servirles. Cualquier duda, con mucho gusto nos pueden llamar. Sigan más con su programa de Mujeres del 2000 y muchas gracias y bendiciones a todos sus hogares.